ADN. Al desarrollarse el ADN, digamos, aparece la biología, ahí evoluciona el cerebro, después los cerebros empiezan a determinar patrones de información, se crea la tecnología, ¿sí? Digamos, ahí la tecnología aparece en lo que es el software, el hardware, esto evoluciona, digamos, y hacia lo que vamos es a la fusión entre la biología y la tecnología, ¿sí? Digamos, en el futuro vamos a tener cerebros, digamos, todos interconectados con chips, sí, además interconectados con el resto de las personas, que nos van a hacer 1.000.000 de veces más inteligente. Entonces, miren que si con una diferencia de 1 punto porcentual con alguno de los monos hicimos esta diferencia, imagínense personas como nosotros, pero 1.000.000 más de veces más inteligentes. Imposible saberlo. ¿Y eso qué va a hacer? Digamos que